En el marco de las operaciones que se están realizando en el norte del país, Fusina se ha reunido con los jefes a nivel noroccidental para buscar estrategias en la reducción de crímenes, así como también un nuevo flagelo que está afectando a la ciudadanía es el tráfico de personas. Sí, es correcto. Nosotros, conscientes de la evolución de las modalidades delictivas, hemos procurado llevar a cabo reuniones periódicas en esta zona norte a efecto de poder identificar cuáles son las mejores estrategias para seguir eh, reduciendo la delincuencia en, en la zona eh, norte de nuestro país. Es correcto, eh, pero más allá de eso, creo que la Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones y la Dirección de Inteligencia Policial, eh, cuenta con eh, elementos suficientes para poder eh, dar una respuesta contundente a todas las manifestaciones delictivas que, se, que ocurren aquí en esta zona norte. Eh, la policía de investigaciones ha sido fortalecida con recursos, con tecnología, con capacitaciones. Eh, en ese sentido, nosotros consideramos que tenemos la suficiente capacidad para poder eh, investigar todos los hechos delictivos que ocurren en este sector y dar una respuesta contundente a la sociedad en general. Bueno, esta es una eh, modalidad que últimamente ha venido a alterar el orden aquí a la zona norte, eh, tomamos en consideración que muchos grupos de personas se reúnen, especialmente aquí en San Pedro Sula, para poder desplazarse de manera masiva por todo el territorio nacional con el objeto de abandonar el territorio. En ese sentido, pues eh, nosotros eh, 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 hacemos un llamado a la población en general para que en el momento de que tomen la decisión de abandonar nuestro territorio nacional, lo hagan de manera eh, legal, siguiendo todos los o cumpliendo todos los requisitos que establece la, el Instituto Nacional de Migración para que no tengan ningún problema a la hora de, de, de cruzar por nuestros puntos fronterizos. Para Noticias les informó Edi Andino.